All right, good morning, good afternoon, good night, good evening, whatever the time you are watching this, I say hello, los saludo, dear students, queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien on this quarantine, esta cuarentena, o esperando que también se cuiden mucho, ya que un poco la situación is a little bit serious. Okay, the reason you're watching this video, la razón de que están viendo este video es to work on this workshop that is called Reading Comprehension 5th Grade Unit Number 2 Preview. Es una guía, como pueden ver, de comprensión lectora about the unit number 2, sobre la unidad number 2. This is a preview. ¿Qué significa preview? Esto es una vista preliminar, vale decir, lo que se viene para esta unit number 2. All right. On name, you have to write your name and last name. Name and last name. Okay, ambas. Class, you have to write the class, el curso, fifth grade A, B, C, or D, depending on you. Okay, the objective is due, the students will be able to identify vocabulary related to foods, meals, and concepts from unit number 2. Lo que acabo de marcar, que es foods and meals, son palabras claves para esta unit number 2. Ok, así que grábense bien esas dos palabras porque son palabras que vamos a ver transversalmente, vale decir, durante toda la unit number 2. Ok, so, let us start. The first activity says read the following text. Lo que tienen que hacer es leer el texto que es a very short text. I cook today. Voy a leer el texto para que vean the pronunciation of the words, ok, para que puedan practicar. Ok, today I want to cook a delicious meal. I have rice, eggs, lettuce, tomatoes, and sausages. All I have to do is to mix everything. Lettuce, broccoli, and tomatoes for salad, of course. Rice, sausages, and eggs as the main dish. As dessert, I have strawberry ice cream with chocolate sauce. Or I have some apples, bananas, oranges, pineapples, and peaches for a tutti frutti. If I think about it, maybe it is not a delicious meal, but it is something. What do you think? It's a very short text. Aquí tienen una imagen relacionada a este texto. Okay? So, activity number 2. Write the meaning of the following words in Spanish. The only thing you have to do here is use your dictionaries. Lo único que tienen que hacer es usar sus diccionarios. Okay, para buscar el significado in Spanish of cook, meal, mix, everything, dish, dessert, sauce, thing, something, food, lunch, and dinner. Cook is an action. Es una acción related to the kitchen, relacionada a la cocina, con la preparación de los alimentos. Meal es una palabra clave que a mí me interesa que de verdad busquen en sus diccionarios y vean. Mix es, por ejemplo, también is an action, es una acción que tiene que ver con cuando ustedes juntan los ingredientes de una comida, the ingredients, en una fuente. Y tiene que ver mucho con eso, ¿ok? No puedo decir la palabra porque le estaría dando the answer, la respuesta, ¿ok? Everything. ¿Qué será everything cuando tienen todos los ingredientes ahí, por ejemplo, yéndonos al caso de the ingredients, cuando tienen todos los ingredientes? Fíjense bien porque, de hecho, le acabo de dar la respuesta. Dish es donde ustedes... Es algo de round shape, de forma redonda, que ustedes ponen los alimentos, el almuerzo, la comida, etc. Dessert is the meal after lunch, es lo que viene inmediatamente después del almuerzo. For instance, ice cream is a very good example. Es un buen ejemplo de dessert. Sauce tiene que ver también, por ejemplo, yéndonos a ice cream, es algo que le pueden echar a the ice cream opcionalmente, que puede ser de sabor strawberry, de sabor frutilla, chocolate, etc. Hay muchos tipos de sabores. Algo que le colocan a ustedes a lo helado. Think is an action. What I'm thinking. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ok, ahí le acabo de dar la respuesta. Something, que es, también se parece un poco a everything, pero es algo. De todos esos ingredientes, por ejemplo. De hecho, nuevamente les acabo de dar la respuesta. Food, que es una palabra clave que también me interesa mucho que la busquen. No les puedo dar ninguna pista porque les estaría dando la respuesta. Lunch y dinner son palabras que
están relacionados con las comidas del día. Breakfast is the first meal of the day. Ok, es la primera comida del día, breakfast. Lunch es la is the on the afternoon, es la comida que tienen on, in afternoon. And dinner in the evening, ok, la comida que tienen en la tarde noche, ok. Que de hecho tiene, aquí en Chile tiene el nombre de un número, ok. Activity number 3, write the words for each element using the text. Lo que tienen que hacer acá, chicos y chicas, es que tienen, you have 1, 2, 3, 4, 5 elements o categories. Y tienen que poner un ejemplo de cada uno de estos elementos sacados del mismo texto. Por ejemplo, tienen eggs, ok, que es una cosa media ovalada, blanca, extraída, bueno, no extraída, que se ponen las gallinas. Fruits, por ejemplo, un ejemplo de fruits, si nos vamos aquí al texto, por ejemplo acá, oranges. ¿Qué es oranges? This is one orange and you have two oranges, ok. Oranges es el plural de esto. Por lo tanto, podemos colocar aquí como ejemplo, que está ahí desplegado el texto, orange, o si lo quieren en plural, plural form, oranges, ok. Lettuce, como ejemplo de vegetables, this is a lettuce. Ok, just in case. Dessert, ya tienen aquí también un ejemplo, que puede ser strawberry ice cream. Y lunch se las dejo para ustedes. Ok, coloquen todas las palabras que puedan encontrar para cada categoría. Todas las que encuentren. It doesn't matter, da lo mismo si tienen aquí 2, 3, 5, it doesn't matter, da lo mismo. Ok, pongan todas las que puedan encontrar. All you can find. Activity number 4. This is very similar to activity number 3. Es una actividad muy similar a la anterior. Write 5 other examples of each for each element in English. Tienen aquí fruits, vegetables, salads and fruits for breakfast. Tienen que escribir 5 ejemplos, otros ejemplos. ¿A qué se refiere con otros ejemplos? Que no estén en el texto. Si ustedes colocan un ejemplo que ya sale en el texto, it's invalid, está inválida, ¿ok? Por ejemplo, una fruta que no esté en el texto, vegetable, salads, ¿qué será salad? This is an example of a typical salad, ¿ok? No es salado, pero es un ejemplo típico. Pista, acompaña al almuerzo, ¿ok? That is very healthy, suele ser muy saludable. This cauliflower is a typical example, of course. It's not typical. No es tan típico como. It's not as typical as lettuce, but this is an example. Okay, the cauliflower. Okay, esto es un ejemplo muy típico de salad también. Aunque nuevamente no es tan típico como lettuce. Foods for breakfast. Nuevamente recuerden que breakfast is the first meal of the day. La primera comida del día. Tienen que colocar ejemplos. Okay. Que está acá. Ojo que nuevamente no puede ser de los que están en este texto. ¿Ok? And the final activity, activity number 5. Write the name of the following pictures in English. Lo único que tienen que hacer acá es colocar los nombres de estos in English. Por ejemplo, aquí les coloqué 2 para como ayuda. Yo sé que esto se llama zanahoria, but in English it is called carrot. Esto es el choclo, but in English is corn. Tienen que hacer lo mismo para cada una de estas. ¿Ok? And that is all. Eso es todo. Aquí tienen mezcla desde fruits, vegetables, healthy food, comida saludable, y junk food, que es lo contrario de comida saludable. Bien. Chicos y chicas, pay attention, please. Si ustedes tienen alguna consulta, if you have any questions about this reading comprehension or this video, si tienen alguna duda con este video o la guía en general de reading comprehension, no olviden escribirme a mi correo, ok, que es el que está acá, sebastian.riquelme.lml@gmail.com. Pueden escribirme alguna consulta, comentario, o también, que that is very important, si ustedes terminan esta guía, mándenmela, porque yo les la reviso y les mando la retroalimentación o feedback, que es lo que tienen bien y lo que tienen que corregir. ¿Ok? Y luego de que me lo entreguen correctamente,
Yo los consigno en una nómina en la cual tengo todos los que me han entregado esta guía. Alright. Bien. Eso ha sido todo por esta ocasión, chicos y chicas. Nos veremos a ver en una próxima. Take care, please. And see you very soon. I hope. Okay. Goodbye.